Gracias, qué bueno que sea con nosotros en un programa más de la entrevista con, como todos los viernes, un espacio dedicado a las asociaciones civiles y grupos sociales de Coatzacoalcos. Yo agradezco que en esta ocasión me acompañe la empresaria Laura Campos, con quien vamos a platicar en esta noche. Ella es integrante de la asociación Rescatemos el Centro. La saludo, Laura, muy buenas noches. Hola, encantada, Azucena, encantada de estar contigo. Gracias por la invitación. Dime, Pues Azucena. bien, ya tenemos pendientes por saber de ustedes, por saber qué es la asociación Rescatemos al Centro aquí en Coatzacoalcos. Platícanos un poco para entrar y dar un preámbulo de lo que vamos a platicar en esta noche. Fíjate, Azucena, que esta asociación surgió en plena pandemia, cuando estábamos desesperados, no podíamos trabajar porque muchos cerramos nuestros negocios 2 o 3 meses. Y bueno, empezamos a ver cuáles eran nuestras necesidades y empezamos a detectar que necesitábamos promocionar más el centro, que necesitábamos embellecerlo y para eso teníamos que unirnos. Entonces nos empezamos a unir varios comerciantes y empresarios del centro y se hizo ya muy grande. Y empezamos a buscar precisamente al ayuntamiento, al presidente, a la Canaco, para que nos apoyaran y empezar a formar ya una asociación más fuerte para poder luchar para mejorar el centro. Y ese es nuestro principal objetivo, que el centro sea un centro hermoso, bello, que la gente le guste asistir al centro y que seamos un ejemplo para todo el estado. Queremos hacer de nuestro centro algo muy, muy espectacular y que la gente le agrade estar ahí y que esté contenta, precisamente. Así es, y qué bueno, yo creo que ya hacía falta esa organización de, en este caso de ustedes como comerciantes, de ver las necesidades, porque también pues ustedes al fin y al cabo también son clientes del centro, es cierto, se ha dado un poco más de auge en el crecimiento en la zona poniente con las haciendas comerciales, pero aún así muchos de nosotros no dejamos de ir al centro porque hay algo que nos gusta, porque hay un comercio en particular que nos gusta la ropa, la bisutería, en fin, porque hay algo que nos gusta y que nos atrae. Pero de alguna manera, Laura, yo te quisiera preguntar, ¿cuánta gente está integrando esto? Porque realmente pues son muy muy numerosos los comerciantes que hay en la zona centro, te hablo desde la Avenida Ignacio de la Llave hasta lo que es Malpica, ¿cuántos están realmente organizándose o participando con ustedes? Somos aproximadamente 80. Habemos muchos comercios en el centro. Me dicen que son como 500, pero somos 80 personas las que estamos realmente muy interesadas y que estamos trabajando de la mano todos para hacer del centro algo mejor. Más o menos somos 80, Así. pero cada día va aumentando más y más y cada vez se va acercando más la gente. ¿Cómo se pueden integrar las personas que nos estén viendo, que sean comerciantes de la zona centro y que deseen estar con ustedes en esta asociación Rescatemos el Centro? Mira, precisamente pueden ir conmigo, pueden ir a la Canaco, pueden ir con Lalo Campos en Almacenes Fiesta, pueden ir a Pericentro, pero precisamente mañana a las 10 de la mañana vamos a estar todos en Juárez, en la tercera de Juárez, entre Morelos y Carranza, vamos a estar ahí todos los comerciantes con una manifestación pacífica y ahí se nos pueden acercar quienes quieran formar parte de nosotros. Y bueno, serían bienvenidos. Nosotros necesitamos más manos, más cabezas para hacer un mejor centro. ¿Qué es además de protestar y de conformarse por algunas acciones que ahorita vamos a platicar un poco de ellas, ¿qué han pensado ustedes para poder lograr el rescate de la zona centro? Bueno, Visita mira, el centro. principalmente ya estamos Hola. unidos, ya estamos agrupados y ya estamos preocupados y ya nos estamos empezando a mover. Ahorita vamos a empezar a hacer en vivos, esta sería nuestra segunda rueda de prensa y vamos a empezar a hacer letras que dicen yo amo Cuatza, yo amo Río, yo amo Parque, para invitar a la gente a que se venga a tomar fotos al centro. Estamos también arreglando todos nuestros locales, pintándolos y arreglándolos, claro, y todas las medidas de sanitización para que la gente se sienta tranquila de poder entrar
a cualquiera de los negocios de que van a estar bien cuidados. Y así estamos empezando. Vamos a checar ahorita la luz, que haya una buena iluminación en las noches. Estamos checando la basura. Necesitamos la ayuda del ayuntamiento para todo esto. No podemos solos, ¿eh? Sí necesitamos su ayuda, y pues todo esto es en conjunto. El ayuntamiento y nosotros en conjunto para poder lograr todo esto. Así es, y como tú bien lo dices, pues ya tienen algo en mente, ya se va avanzando en ese sentido. Y yo sí quisiera recordar un poco, antes de continuar con la entrevista, cuando en la administración de Iván Gilma se pensó rescatar el centro, fue algo muy importante, muy ambicioso, inclusive se pusieron adoquines, ahí algunas lámparas similares a las que se tienen en el puerto de Veracruz, ahí en el parque, y bueno, se empezó por algo, pero finalmente eso no aterrizó, porque los adoquines no se pegaron bien, empezaron a robar las lámparas, en fin, los delincuentes también hicieron de las suyas, los ciudadanos también, y esto no pudo cristalizarse, porque también la obra no fue bien hecha. Fíjate que el problema que hay con los adoquines es que luego llegan, los rompen para resolver problemas de agua y queda todo destrozado, nunca los vuelven a reparar. Las banquetas sí, la verdad no puedes caminar en tacones porque te caes, la verdad. Pero pues todo esto vamos a intentar poco a poco, unidos con el ayuntamiento, para que todo vuelva otra vez a los planes que tenían desde ese entonces, pero todavía aún mejor. Todavía lo vamos a embellecer más, pero sí necesitamos el apoyo del ayuntamiento. Claro, pero porque yo creo que también parte de ofrecer a los ciudadanos o a los clientes un atractivo es cambiar un poco la fisonomía, porque vemos algunos locales, lógicamente algunos los rentan, no son de ustedes, o quienes son de ellos, pues no le meten las ganas de poder, aunque sea pintarlo cada año, en fin. Están muy abandonados, algunas marquesinas se han caído, en fin, sí se ha abandonado, y esto hay que decirlo, quizá a lo mejor por las autoridades también, pero también por los comerciantes, se ha abandonado esa parte del interés de tener una imagen diferente. Fíjate que hay un problema muy grande, porque es algo que tienen su local en una zona donde hay ambulantes. El ambulante lo tiene ocupado todo eso, toda la banqueta, y entonces arreglas tu local y no sirve de nada porque pasas en el coche y ni siquiera lo ves. Ni siquiera puedes ver la ropa en la marquesina del local porque está lleno de ambulantes. Entonces tendríamos que quitar primero a todos los ambulantes para que puedas ver el local ya bonito, ya reparado, ya arreglado, ya lindo. Muchos ya lo empezamos a hacer. Muchos ya empezamos a pintar nuestros locales, y sí, se nos va a quedar de cada año hacerlo, pero si no nos quitan a los vendedores ambulantes, pues no lo van a ver. La gente que llega al centro no puede ver que ya está bien bonito porque está llena la banqueta de gente. Ahí podemos ver las imágenes en estos momentos, cómo están algunos ambulantes, sabemos y conocemos sus necesidades de ellos, pero yo creo que también, no sé, reubicarlos en otro punto, en algo que no signifique una competencia desleal, y que mientras ustedes invierten en mejorar la imagen, ellos pues den al traste con su proyecto, con este programa. Así es, fíjate que si los vendedores ambulantes se pudieran reubicar en otro espacio donde no haya tanto problema, como la primera de Zaragoza, como la primera de La Llave, que no es una zona muy concurrida, no hay tanto problema, sería genial, porque realmente el centro es el corazón de la ciudad de Coatzacoalcos, y no podemos seguir así. Tiene que ser algo lindo y bonito para que la gente venga. Tenemos proyectos a largo plazo bien interesantes de restaurantitos, de bares al aire libre, en ciertas, ya incluso ya hemos visto hasta calles donde se puede hacer todo eso para invitar más a la gente a venir, para hacer un centro incluso más bohemio, si lo quieres así, para que la gente se motive más, pero sí necesitamos el apoyo de todos para cuidarlo, por supuesto.
Claro, y yo recuerdo un poco los eventos que hacía Canaco antiguamente, de los meses de promociones, de descuentos, de donde salían los comerciantes a la calle a ofrecer sus productos, donde pues ciertamente pues la gente iba, acudía a comprar, a buscar algún descuento importante. Sin embargo, vemos que muy pocos están, digo, esto ya no se volvió a hacer ese tipo de promociones por parte de la Canaco, pero no sé si ahora a través ustedes de su asociación lo puedan hacer y lograr. Sería importante, ¿no? Porque muchas veces los clientes van donde hay algún tipo de promoción para ellos. Así es. Fíjate, Azucena, que precisamente la Canaco nos está apoyando muchísimo. El presidente Armando Carballo siempre ha estado apoyándonos mucho. Yo nunca me imaginé que la Canaco fuera a darnos este apoyo. Nunca lo había yo pedido, ni solicitado, ni necesitado, pero ahorita estoy viendo que realmente la Canaco y Armando Carballo nos está apoyando incondicionalmente. De veras, yo estoy impactada con eso. Quiero comentarte que ya platicamos con él. Ya el lunes salen las primeras cuponeras donde vamos a regalarles a toda la gente que nos encontremos de Coatzacoalcos cuponeras con descuentos muy buenos de todas o muchas tiendas del centro de Coatzacoalcos. Vamos a empezar con estas promociones. Y del 9 al 20 de noviembre viene el Buen Fin, que también vamos a tener promociones buenísimas. La Canaco nos está apoyando muchísimo con eso y bueno, nos siguen apoyando y de ahí vienen más promociones. Si queremos hacer un domingo familiar donde todos los comerciantes saquemos nuestras mesas a la calle, donde haya promociones especiales todos los domingos, donde vaya la familia completa, ahí sí podríamos cerrar calles para que haya el paseo en bicicleta y cosas así. Todo eso lo tenemos bien pensado y sí lo vamos a lograr, Azucena. A mí me gustaría, Laura, que ustedes como asociación pudieran pedirle a la ciudadanía, a los clientes, alguna sugerencia de qué más se puede hacer para rescatar el centro. No sé si ustedes lo tengan dentro de sus proyectos. No, pero está muy interesante. Lo voy a proponer el día de Digo, mañana. muchas veces los clientes podemos decir, oye, pues sí es bueno lo que intentan hacer, me parece bien que podría ser el domingo, que podría ser un mes especial de ventas, que podría darse la facilidad para que en algún, digo, si es temporada escolar, los que tienen negocios de venta de uniformes puedan tener un descuento especial y así la ciudadanía pues no se iría a otras partes o a otros municipios a comprar, sino lo haría aquí en nuestra ciudad y esto significaría una reactivación para ustedes. Pero también algo que yo observo, Laura, es que hay muchos lugares de estacionamiento ocupados por los comerciantes y eso siempre se ha dicho, que ustedes pudieran tener sus unidades, sus vehículos en otro lado, digo, sabemos cómo está la inseguridad. Pero hay que dejarle, muchas veces los clientes no tienen lugares donde estacionarse o buscar tener un nuevo estacionamiento. Fíjate que sí, tienes toda la razón, Azucena. Hay vendedores ambulantes que estacionan su camioneta y aparte su puesto en la banqueta, o sea, en el lugar de estacionamiento. Entonces ocupan dos lugares de estacionamiento. Hay personas que tienen locales de seguridad y tienen 12 o 15 coches estacionados en toda la banqueta. Sí, está bien grave ese problema del estacionamiento y más si nos quitan la parte del arriate donde nos tenemos que estacionar, pues nos queda peor el asunto. Porque si tú vas al centro, en el lugar para estacionarte, ves puro vendedor ambulante y uno que otro coche. Ya la gente no se puede estacionar. Hemos tenido problemas bien graves ahorita que nos quitaron la estacionada en el arriate porque nuestros clientes ya no se pueden estacionar. Siempre están ocupados los lugares normales. Y bueno, pues acabamos estacionándolos en doble fila, que al final de cuentas se hace un caos en el centro, no funciona, los de tránsitos están bien con un carácter muy difícil, no nos están ayudando y esto nos está perjudicando muchísimo, muchísimo. Bueno, ciertamente yo creo que eso también se podría atender, Laura. Por un lado, bien lo que dices en el sentido de que los ambulantes ocupan su carrito, sacan sus cosas y ahí las exhiben y está su otro carro. Y ahí para no separarse de su carro.
y están los comerciantes organizados, el comercio también con su carro. Y entonces viene el ciudadano y no puede estacionarse, y es por eso que ellos han buscado, optado irse a otros puntos de la ciudad, pues precisamente por esa situación. Digo, no hay que dejarlo a un lado. Yo creo que esto es parte importante de lo que se debe hacer para rescatar realmente el centro. Así es, pero fíjate que también necesitamos policías en el centro que estén checando, que estén vigilando, porque si alguien deja su coche a 2 cuadras, cuando regresa ya no tiene un espejo. Y entonces, ¿dónde está la policía? Necesitamos vigilancia. O sea, sería también la vigilancia de la policía y por otro lado la vigilancia de tránsito, que también son, están en todo menos en lo que deben ser, buscando que se dé la circulación y están en el teléfono, están imponiendo multas a la gente, pero no, esto también es falta de que se dé una real reactivación, porque pues, la gente dice, no me voy al centro, me pongo en doble fila, viene la multa. Y entonces, pues prefiero irme a otro lado, ¿no? Y no quedarme aquí porque sé que me van a levantar la infracción. Así es, así es, y así están actuando los de tránsito. En lugar de invitarlos a moverse, no, ya es multa o mordida y así, y pues esto está ahuyentando más a los clientes en el centro, por supuesto. Nos está perjudicando muchísimo. Entonces sería tocar el tema de la policía y el tema de tránsito, ¿no? Para también atender ese problema. Así es, ahí nos tendría que apoyar al ayuntamiento y precisamente el presidente Armando Carballo de Canaco es el que nos ha estado apoyando mucho con eso y hemos logrado un avance con eso, incluso con los vendedores ambulantes. Ha habido ya 2, 3 vendedores ambulantes que hemos logrado quitar, pero pues ya tenemos que quitarlos a todos, Azucena. Si queremos Pues sí. un centro bello, los tenemos que mover, o sea, mover porque ellos también necesitan comer, lo entendemos, pero moverlos a un área donde no afecte. Aquí nos están perjudicando demasiado. Laura, pero yo creo que también mover a los carros de, por ejemplo, a aquellos que tienen seguridad privada y tienen 15 carros estacionados en una avenida donde la gente quiere llegar precisamente a ocupar un lugar y que es el cliente. Nos hemos quejado mucho con Tránsito del Estado, muchísimo nos hemos quejado por esa misma situación y Tránsito nos dice que mientras estén bien estacionados, no los pueden molestar. Entonces, Bueno, pues sí, sí, digo, está triste. yo creo que en esa parte para poder avanzar y que todos estemos en igualdad de circunstancias y condiciones, se debe de atender, digo, con todo respeto, no sé quiénes sean los dueños de esos vehículos ni qué empresas sean, pero yo creo que se debe empezar por algo y es precisamente que todos se pongan de acuerdo para que no sea un beneficio solamente para un grupo y que al final, pues quien salga perdiendo, pues sea el cliente, ¿no? Porque como si se estacionan bien no hay problema, y si está, se estaciona mal en doble fila un ciudadano, pues ahí sí existe el problema, ¿no? Exactamente, exactamente. No. Pero ahora viene una situación, Laura, avanzando un poco en la entrevista, del hecho de reducir la movilidad por las cuestiones de esta alta incidencia de contagios. Ustedes no han estado mucho de acuerdo en el tema de no permitir el estacionamiento en las aceras. ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, primero nos pusieron vallas para que los autos no pasaran. Pero era peor porque la gente se bajaba y a caminar. Y entonces tenías que ir 3, 4 cuadras caminando y si traías algo muy pesado, pues ya no podías. Entonces la gente se alejó muchísimo. Y ahorita con el estacionamiento que nos quitaron, ya no nos dejan estacionarnos en la parte de los arriates sábado y domingo, pues el centro queda muerto. Sábado y domingo está muerto. Te invito a que vayas y está muerto. Sí he ido y he vi bueno, de por sí el centro está muerto el domingo, ahí no hay actividad y ustedes deberían de pensar reactivar un poco los domingos, de que exista, pues no todos los negocios están abiertos, parte de los atractivos en algunas ciudades es de que exista movilidad en el centro, ¿no? Para que esto no decaiga y que la gente pues prefiere irse a otras zonas que quedarse o ver una alternativa en la zona centro porque sabe que no va a encontrar ningún local abierto. Fíjate que hemos decidido, bueno, yo tengo mucho que no abro los domingos, pero ya lo voy a empezar a hacer. Hay muchas personas que decidieron cerrar el domingo porque la gente dejó de ir, porque
te das cuenta, si te das cuenta, todas las medidas con el problema vehicular lo hacen en el centro y no se van al poniente de la ciudad. Todo es en el centro, vallas en el centro, no dejan que la gente se estacione, todo en el centro. Y entonces eso no puede ser posible porque nos están perjudicando demasiado. Y en el poniente no hacen nada. Entonces no, bueno, no está equilibrado. Yo creo que ahí la solución también sería que se buscara un estacionamiento que se permitiera pues tener ahí los vehículos, ¿no? Digo, tanto los vehículos de ustedes como los ambulantes y de los clientes. Muy buen, sí, sí, es muy buena idea. Digo, es una sugerencia, ya se había pensado en eso, se habló que el parque pudiera ser un gran, tener un estacionamiento por ahí subterráneo, eso se quedó solamente en planes, no se hizo, pero igual alguna inversión importante de algún empresario, no sé, pudiera ya aterrizar para que se atienda esa parte, porque pues están pensando ustedes bien en grande, pero yo creo que si siguen soltando algunos otros temas, por ejemplo, que se me hace algo muy complejo el tema de la vialidad, pues difícilmente la gente pudiera seguir pensando en ir. Sí, claro. Fíjate que en un tiempo había un estacionamiento en Carranza, enfrente del parque, un estacionamiento, y nos fue muy bien con ese estacionamiento. Claro, ahorita se construyó Del Sol y ahorita está ahí Del Sol. Una de las ideas es platicar con los señores de Del Sol, porque el estacionamiento no lo ocupan, está vacío, para ver de alguna manera que nos los pudieran rentar y a trabajar con ellos de alguna manera para poder utilizar Claro. ese estacionamiento. Claro, sería una buena opción. Laura, sin embargo, en este tema de las autoridades de salud y COFEPRIS, de lograr reducir la movilidad, es también para atender el tema de la, en estos momentos de la pandemia. ¿Ustedes están cumpliendo con el QR? Todos tenemos QR, todos tenemos medidas de sanitización, desde tapetes, para tomar la temperatura, gel antibacterial, la sanitización completa de la persona, acrílicos dividiendo los espacios, no dejamos entrar el montón de gente al negocio, cuidamos mucho que haya una sana distancia, todo lo tenemos. El problema es que los de afuera, los vendedores ambulantes, no tienen nada, ni siquiera cubrebocas se ponen. Eso es lo más grave. Pero todos Pues los sí. estudiantes ya tenemos todo, porque aparte nos han checado todo el tiempo y bueno, todos ya cumplimos con todo. Claro, yo creo que esto es parte de algo que ya viene a cambiarnos un poco la vida, el tema de la pandemia que nos ha dejado pues ya muchos muertos, más de 90,000 a nivel nacional, y que pues nos ha pegado de alguna manera a muchos de nosotros. Pero yo también puedo decir, Laura, porque he caminado en el centro, porque siempre lo hago, he visto que no todos están teniendo, con excepción tuya y de algún grupo, no todos están cumpliendo aunque tengan el QR. No todos están tomando temperatura, no todos tienen su tapete, lo que tienen es una jerga con cloro, no todos tienen su acrílico, no todos están teniendo, manteniendo o tomando la temperatura. Digo, yo podría considerar, sin temor a equivocarme, que sería el 5%, y yo creo que estoy siendo benévola, porque realmente yo camino mucho y no he podido ver, salvo algunas tiendas también, como Del Sol, que sí lo tienen permanentemente, pero a algunos se les olvida, es lógico, se nos olvida, pero yo creo que en la medida que exista confianza y que se dé cumplimiento de esto, pues yo creo que ese tipo de medidas coercitivas se pueden acabar, ¿no? No sé, Laura. Sí, fíjate que en un principio todos tenían todo. Yo también he detectado, principalmente en algunas tiendas que son franquicias o que no está el dueño presente, que solamente es manejado por los empleados, sí he notado que se les acabó el gel antibacterial o la pila del medidor del termómetro, y ya no la compran y ahí se quedó. A lo mejor los inspectores deberían de ir a dar una vueltecita por ahí. Y nosotros mismos, no creas, nosotros mismos nos damos recorridos, todo este grupo, y los invitamos a que sigan haciéndolo. Pero pues, claro, si no está el dueño, si no hay un gerente,
si no hay alguien que pese en ese local, pues sí, la gente está aflojando y no podemos aflojar. Las medidas tenemos que seguirlas teniendo muy fuertes, porque ahorita viene más fuerte este problema de la pandemia. Claro, y no solamente por la salud de ustedes, ¿no?, sino también de los clientes, de quienes ahí acudimos. Y qué bueno que en algunos casos, como por ejemplo tú y algunos que he visto, sí siguen las medidas, y ojalá yo invitaría a los ciudadanos también a hacer caso, porque ahora viene la otra parte del ciudadano que no quiere porque tiene en su mentalidad que el COVID no existe, de que porque le van a quitar las neuronas, el termómetro de pilas, en fin, muchas situaciones que hace que esto se afloje y que no se cumpla. Sí, fíjate que esa mala información que ya ves que vino a afectar mucho la toma de la temperatura, pero está fácil, mira, nada más le cambiamos en lugar de en la cabeza, se lo ponemos en el cuello y ya, sienten que ya no pasó nada. Y ya como que eso se ha perdido, ¿eh? Quizás en algunas personas mayores se saquen de onda, pero pues lo tenemos que hacer con la pena. Claro, y qué bueno que sigan ustedes. Sí, lo tenemos que hacer. Es requisito para poder entrar a un lugar como traer el cubrebocas. Si no traes Claro. Cubrebocas, ni intentes, porque no va a ser posible que entren, ¿no? Y más si es un lugar O cerrado. Ahí tengan unos y véndanselo, ¿no? Porque luego ese es el pretexto. Ay, es que olvidé el cubrebocas, ¿no? No lo tengo, ¿no? A ver, aquí te vendo uno y adelante, ¿no? Pásale. Sí, así Oye, está. Laura, el día de mañana hay una protesta, una marcha que tú me comentas que se va a realizar. ¿Con qué motivo es esta? Esta es una protesta pacífica totalmente, y es con el motivo para que ya nos dejen estacionarnos en los arriates, que no nos quiten los arriates. Nos vamos a estacionar a las 10 de la mañana en la tercera de Juárez, entre Carranza y Morelos. Muchos comerciantes, o casi todos, vamos a estar ahí. Se citó una rueda de prensa para que nos escuchen, para que nos escuchen qué vamos a pedir, qué estamos pidiendo, para hacernos notar, para que el ayuntamiento de Coatzacoalcos nos escuche. Para eso es. La petición es específicamente que los dejen estacionarse en los arriates. Sí, específicamente es esa, sí. Precisamente ya tuvimos una plática con el ayuntamiento, ya les hicimos propuestas. Y bueno, el ayuntamiento lo está pensando, está viendo nuestras propuestas, no nos han resuelto todavía nada, pero esperemos que muy pronto lo hagan. El presidente, yo siento que está en la mejor disposición de apoyarnos y nosotros apoyarlos a él, porque lo necesitamos al final de cuentas. Claro, y en este caso su propuesta, ¿cuáles ha sido las que ustedes han recibido de parte de ellos? Bueno, de parte del ayuntamiento no nos han dado ninguna propuesta. Nosotros... ¿Las que hicieron ustedes? ¿Algunas que me puedan mencionar? Ah, bueno, pedimos que nos quitaran las vallas. Pedimos el retiro de vallas. Pues no lo hicieron y tuvimos nosotros que irlas a quitar. Posteriormente fuimos a hablar con el presidente municipal, nos atendió muy bien y nos dijo que ya no nos iba a poner las vallas y ya no nos las volvió a poner. La verdad, él se ha portado muy bien con nosotros y yo siento que él nos va a seguir apoyando. Así es, y entonces ahora el tema es de que se les permita, ya no se les prohíba que se estacionen ahí los clientes o los comerciantes o quien se vaya a estacionar, para que esto siga siendo un atractivo para ustedes y el centro no siga cayendo, ¿no? Así es, necesitamos reactivar el centro y esta es una, estamos empezando, Azucena, pero tenemos muchas ganas, tenemos con el corazón en la mano, lo estamos haciendo porque amamos Coatzacoalcos y no queremos que vaya empeorando otra vez el centro. Queremos un centro bonito, queremos un centro lleno de gente, queremos un centro libre, sin ambulantes, que puedas ir a estacionarte donde tú quieras, sin problemas, y que la gente vaya contenta al centro. Eso es lo que buscamos. Claro, y que pueda caminar bien, ¿no? Sin temor a que te vas a caer o no te van a permitir pasar por tanto algunos ambulantes que hay en sobre todo en puntos importantes, claves, como es Zaragoza, como es Juárez e Hidalgo, ¿no? Sobre Morelos y también sobre Corregidora, que ojalá se pueda lograr de reubicarlos.
Lo estamos intentando. Fíjate que con la Canaco, con Armando Carballo, el presidente de la Canaco, él es el que nos está apoyando muchísimo y sí nos han estado quitando ambulantes, ¿eh? Sí lo han estado haciendo. No sé dónde los hayan colocado de nuevo, dónde los hayan, en qué calle los hayan movido, pero sí lo estamos logrando. Él nos está apoyando mucho. Sí, porque también hay que mencionar que algunos ambulantes, pues no, ellos tienen no solamente un puesto, tienen varios puestos del mismo giro. Se ponen en varios puntos, solamente es un dueño, pero tienen varios negocios. Así se había manejado anteriormente y se había detectado cuando en ese tiempo de Iván Gilman, el exalcalde, pues se empezó a tomar este tema de rescatar el centro de la ciudad, incluso se denominó Procentro. Si no me equivoco, ese programa. Sí, sí, así es. El Procentro lo retomamos nosotros también y seguimos con esa asociación de Procentro y ahorita ya rescatemos el centro, pero estamos unidos los dos. Y sí vamos a intentar, lo seguimos intentando. Bueno, pues muy interesante lo que plantean, ojalá que también de parte de, en ese caso, del comercio organizado, de ustedes que están integrando esta asociación, se pueda realmente lograr, ¿no? Que se conjunten los esfuerzos y de que pues también exista alguna flexibilidad de unos, como tú bien lo mencionabas y reconocías el tema del estacionamiento. Yo creo que si se atiende ese punto, será posible de que ya más gente pueda llegar al centro, porque los comentarios son: no me puedo estacionar o no hay espacio, porque lo están ocupando los mismos comerciantes. Así es, así es. Bueno, pues estamos batallando con eso, pero yo pienso que sí lo vamos a lograr, sí vamos a lograr que nos devuelvan los arriates para que nos puedan podamos estacionar a nuestros clientes en esas áreas. Y bueno, ahorita van a empezar ya muy buenas ofertas en todo el centro. Te comentaba con las cuponeras, ahorita vamos a estar repartiendo cuponeras para que tú ya tengas descuentos específicos en diferentes locales del centro. Viene el Buen Fin va a estar muy bueno, con descuentos muy altos, muy buenos, para que los aprovechen. Qué bueno, ¿a partir de cuándo, dónde? Laura, ¿a partir de cuándo podemos y dónde podremos ir a buscar nuestras cuponeras y también los descuentos para el Buen Fin? Es importante que ustedes lo den a conocer a través de las redes sociales, ¿no? A través de su página también, y la gente pueda estar informada para que esto sea más atractivo, ¿no? Y diga, bueno, pues el centro ahora se convierte en una buena opción para mí y ya no tengo que ir hasta allá, donde además pago taxi o me voy en camión o en fin, busco otro medio para que yo pueda ir hasta allá, porque pues sigue siendo hasta el momento pues algo atractivo y de que tengan ellos fácil estacionamiento. Claro, mira, las cuponeras van a estar en todos los locales. Tú puedes, en cada local va a haber una foto de la cuponera y tú ahí los vamos a estar repartiendo. Incluso en todos los locales del centro va a haber cuponeras para que tú puedas aprovechar en cualquier lugar, obtener la tuya y para obtener todos los descuentos. Y el Buen Fin, que es del 9 al 20, y después vamos a seguir con más ofertas. Vamos a tratar de que cada fin de semana tengamos una actividad diferente, ofertas nuevas, actividades diferentes y nuevas. Nada más necesitamos que nos dejen ya estacionarnos, que dejen que la gente vaya al centro. Es todo lo que necesitamos. Laura, como sugerencia también para ustedes del grupo de Rescatemos al Centro, antes yo veía que los comercios estaban, pues, dependiendo el mes, era como se adornaba el local. Y ahora muy poco realmente lo adornan, ¿no? Relativo al mes que estamos viviendo. Y yo creo que también eso ha dejado de ser atractivo para muchos clientes. Fíjate, Azucena, que acuérdate que tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar IMSS, Infonavit, agua y todo lo que tenemos que pagar, y cerramos 2-3 meses. Nosotros estamos trabajando con un 25% todavía. Entonces, no estamos ahorita con la posibilidad de poder adornar, pero lo vamos a empezar a hacer. Ya diciembre, no, yo digo ya después, vamos a llenar de adornos.
después de que pase esto, lógicamente todos estamos teniendo alguna situación difícil, una merma, pendiente de hacer pagos, nos ha afectado yo creo que a todos, pero lo importante es la salud, ¿no? Por el momento, pero ir viendo y resolviendo y como sugerencia también tener una imagen diferente en los locales, Laura, Sí, como así es. sugerencia para ustedes. Así es. ¿Algo más que desees comentar, Laura? Pues los invito mañana a que vayan al centro. Vamos a estar ahí todos en la Tercera de Juárez. Y bueno, aprovechen todas las ofertas que ya empezamos a tener desde este fin de semana. Las cuponeras van a empezar a salir a partir del lunes, pero este fin de semana ya tenemos muchos descuentos en todo lo que es el centro. Y síganos en nuestras páginas, que es Procentro y Procentro es la, nuestra página en Facebook, para que nos sigan y ahí pueden estar viendo todas las ofertas que vamos a tener. Necesitamos ser amigos de ustedes para poder estar en la página porque a veces no es fácil acceder a las páginas. No, con que le des like a la página, con eso accedes Dándole facilito. like. Ah, bueno, pues Y el los esperamos. ciudadano o ciudadana. Pues gracias, Laura, y ojalá que todos estos proyectos que ustedes tienen en mente, esta excelente organización que yo creo que se debe de tener y que deben seguir trabajando, pueda lograr realmente rescatar el centro de la ciudad porque se me hace interesante, no solamente para que ustedes tengan una reactivación económica y ya no se esté sufriendo más de por sí por esta pandemia, que ustedes o algunos comerciantes tengan que cerrar sus negocios o despedir personal, sino ojalá se pueda lograr, ¿no? Y yo creo que esto va a ser posible con la participación de todos, de las autoridades, del comerciante, del cliente también, en responder realmente a que tiene que cumplir el protocolo de salud y por otro lado, pues también a los ambulantes. Así es, todos unidos lo podemos lograr. Así es, muchas gracias, Azucena. Y los Te esperamos. agradezco que... Gracias, te agradezco que me hayas acompañado en esta noche y por supuesto este espacio está dedicado a ustedes. Cuando gusten pueden podemos platicar nuevamente de ya avanzando sus proyectos, qué más viene para Coatzacoalcos con este proyecto de Rescatemos el Centro de Coatzacoalcos y será interesante que los ciudadanos, que los clientes nos enteremos de todo lo que ustedes pueden hacer y van a lograr. Perfecto, claro que sí, Azucena. Todos unidos lo podemos lograr y yo cuenta conmigo para que yo te avise en cuanto salga la próxima propuesta. Vas a ser una de las primeras en enterarte y bueno, pues a toda la gente quiero darle las gracias. Vamos a seguir unidos. Yo los invito a todos a que nos visiten en el centro y estén al pendiente de todas las ofertas que vamos a tener. Gracias, Azucena. Buenas noches. Gracias, pero gracias a usted también y ojalá y acepten las sugerencias. Yo creo que todas serían bienvenidas para que esto se pueda lograr, Laura. Quizá a lo mejor las sugerencias mías pues no son todas, pero yo creo que sí las más importantes para que esto se pueda lograr realmente tener un cambio, ¿no? Y una buena imagen para nuestra ciudad y para los clientes, ¿no? Que acudimos ahí a esa parte del centro de la ciudad, nuestro amado centro de Coatzacoalcos. Te agradezco mucho nuevamente, gracias por habernos acompañado en esta emisión de la entrevista con hoy. Tuvimos a la empresaria Laura Campos, integrante de la asociación Rescatemos al Centro. Muy buenas noches, yo los espero mañana sábado en punto de las 7 de la mañana con noticias. Hasta luego. Gracias.